Chunt aragonesista ha lamentado el fallecimiento en la madrugada de este domingo del político, cantautor y escritor José Antonio Labordeta. Desde la formación han recordado la intensa actividad política del artista como diputado de Chunta en el Congreso y su lucha diaria a favor de los zaragozanos y de la capital aragonesa. También recordar que el legado de Labordeta no concitó en su momento las unanimidades que ahora concita el reconocimiento a su persona y que en Aragón, en Zaragoza, quedan todavía muchas asignaturas pendientes que alguien debería estar velando porque efectivamente se cumpliesen en el Congreso de los Diputados. Además, desde el partido han asegurado que continuarán con el legado de Labordeta, una de las figuras políticas más importantes para Aragón de la historia de la democracia, según Chunta. Los problemas de lo cotidiano, los problemas de las personas que tienen dificultades, pues por ejemplo, para acceder a hacer una gestión a un edificio público como pueda ser este o cualquier otro, porque hay todavía barreras arquitectónicas, o los problemas de las personas que tienen animales de compañía y no encuentran sitios adecuados en esta ciudad para tenerlos. Esos problemas pequeños, esos problemas de la convivencia, del día a día, del bienestar, de los que a menudo no tienen voz para expresarla con fuerza, seguirán encontrando en Chunta Aragonesista quien les represente y quien los saque adelante. La formación ha querido rendirle su último adiós, recordando el trabajo de Labordeta en la defensa de los intereses de Aragón.